¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Por fin, después de casi un año entero de espera, finalmente se ha estrenado My Little Pony Nueva Generación, la película donde se introduce la quinta generación de nuestra amada franquicia de burras de colores. Y el día de hoy, te voy a dar una reseña y análisis sobre la cinta, la cual oculta más secretos de lo que aparenta. Y es que, aunque ya se sabía, las conexiones con la cuarta generación están más presentes de lo que se ve a simple vista. Y realmente hay toda una historia oculta de fondo tras toda esa colorida trama y mensaje de amistad y unión. Y está de más mencionarlo, pero la reseña contendrá spoilers y de los grandes, aunque la historia realmente no posee muchas revelaciones. Así que sabiendo esto, comencemos. A decir verdad, tengo que confesar que esta película, como la de 2017, posee los mismos problemas, así como las mismas virtudes, pero en niveles distintos. Como ya he mencionado, el principal defecto que tiene la cinta es su ritmo, que es muy acelerado, y esto se hace más evidente con el avance de esta. Se siente como si hubieran presionado a los guionistas al momento de ir a la mitad del segundo acto para cumplir con la fecha de entrega. Aunque también podríamos echarle la culpa a los de postproducción, ya que se siente como si muchas escenas hubieran sido cortadas, y prueba de esto está en el animatic filtrado hace más de un año, el cual está totalmente ausente en la película. Asimismo, el tercer acto de la película es el más apresurado de todos y casi se siente como un Deus Ex Machina, pues debido a lo acelerado del ritmo y la edición entrecortada, muchos personajes se sienten mal desarrollados y poco explorados. Esto sin mencionar de que a pesar de que la conclusión sí resuelve los conflictos principales, pues de conclusión no tiene mucho, pues aún dejaron bastantes dudas abiertas. Pero eso lo podemos dejar pasar, ya que es bastante obvio que quieren dejar intriga para la futura serie que se estrenará en Netflix en algún punto de 2022 o 2023. Pero como ya mencioné, la película también comparte las mismas virtudes que su cinta predecesora, siendo una de ellas los elementos y aporte al lore de la franquicia, ya que siendo una reintroducción al mundo de Equestria, se presta para dar dos nuevos conceptos, lugares y obviamente personajes nuevos, los cuales dan una gran sensación de frescura, además de que no se olvida de sus antecedentes y nos entrega los easter eggs suficientes como para sentirnos cómodos y hasta intrigados, pero de eso hablaremos más adelante. Y si bien sabemos que esta es una película infantil, el cual posee elementos demasiado dulces y sencillos, que estoy bastante seguro que a más de un adulto hará bostezar, también podemos apreciar ciertos detalles que por lo general hace falta verlos más de una vez para poder percatarlos del todo y llegar a entender el contexto completo. Algo muy similar a lo que ocurre en la película de 2017 que, aunque en un principio pueda parecer aburrida, cuantas más veces la ves, más llegas a notar esos detalles inquietantes que de cierta forma la hacen más entretenida. Así que mi recomendación en ese aspecto es que si no te gustó la película, quizás debas verla dos o tres veces más, con más detenimiento y probablemente encontrarás algo que te llame la atención. Además de eso, si hay una virtud que esta cinta tiene que la de 2017 no, es la forma en cómo desarrolla a sus protagonistas, los cuales desde su presentación se nos da un contexto, una motivación y hasta un momento de empatía para cada uno. Bueno, quizás para Pete Petal sí se hayan quedado un poquito flojos, ya que realmente no vemos mucho aporte de ella, pero decir que es un personaje sin carisma ni personalidad sería mentir. Finalmente, en este punto, creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que el conflicto principal no es para nada original, ya que estamos hablando de la desconfianza que hay entre las tres razas, algo que se ha llegado a ver desde los tiempos de la fundación de Equestria y por supuesto en el final de la serie. Incluso esta forma de plantearnos la desconfianza que hay en cada raza y cómo esto no tiene ni una razón concreta para ello, es bastante similar al episodio de los Huffield y los McCall, en donde ambas familias llevaban tanto tiempo peleando que hasta se les olvidó el porqué. Definitivamente el qué y el porqué de esta historia son un tanto absurdos considerando sus antecedentes, pero hablamos de una Equestria relativamente futurista, y bien dicen que quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Y ya entrando a hablar detenidamente sobre la película, creo que todos concordaremos en que el primer acto es el mejor, no solo porque nos introduce a nuestros protagonistas, sino por su ritmo y desarrollo, y por supuesto, porque abre con una escena de nuestras queridas Mind Six. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. En donde podemos apreciar un hermoso trabajo de animación 2D fluido, así como el talento de las actrices originales tanto en inglés como en español, lo que sin duda hace que más de uno grite de emoción.
y podríamos tomar esta escena como un cambio de batuta, en donde pasamos de nuestro ya conocido elenco protagónico en su ya conocido estilo 2D a un nuevo elenco de protagonistas, o al menos dos de ellos, en su nuevo estilo 3D. Y es que tras un extraño cambio de actitud y ambiente por parte de Rarity, es que se nos revela que esta escena es tan solo una imaginación de nuestra verdadera protagonista Sunny, quien, como ya sabemos de antemano, posee unas figuras de madera de las Main Six y se encuentra jugando con su amigo Hitch y nuestro antagonista Sprout, quien desde ese momento se nos presagia como alguien con elementos de egomanía y credulidad, demostrándonos que no es definitivamente alguien de fiar. Asimismo, otro de los personajes importantes que se nos presentan es Argal Starshan, el padre de Sunny, y como veníamos especulando, no es solo un fanático de las Main Six, sino que realmente es todo un investigador y hasta podríamos decir conspiranoico de la historia de Equestria, pues vemos que en su casa posee una vasta colección de objetos y documentos sobre la misma, y realmente hará falta todo un video aparte para poder hacer mención de todos. Solo puedo decir que si alguien todavía duda que la G4 y la G5 comparten el universo, pues entonces tiene que volver a ver estas escenas. Y como se nos anticipó, es el que le cuenta la historia de las Main Six a Sunny y cómo utilizaron su amistad para poder unir a Equestria. Aunque curiosamente, como ya hemos resaltado con anterioridad, jamás hace mención de sus nombres directos, únicamente refiriéndose a ellas como unicornios, terrestres y pegasos. Y de hecho, jamás hacen uso de la palabra alicornio. En parte es entendible, ya que la intención de Hasbro con esta película es para atraer nuevas generaciones. Y digo en parte porque desde el título se nota que quieren vender esto a las viejas audiencias también. Pero creo que inevitablemente tendremos que tener una referencia directa a las Main Six para poder terminar de cuajar todos estos acontecimientos con lo que ya conocemos. Una vez llegando al tiempo presente, se nos confirma lo que tristemente ya sospechábamos, que Argal fallecería a causas no especificadas en algún punto entre la escena introductoria y el presente. Realmente hay muchas posibles explicaciones para esto, pero sea cual sea el caso, esperemos que su investigación haya llegado a algo porque definitivamente necesitamos respuestas. Aunque bueno, considerando el clímax de la película, es probable que esas respuestas se hayan perdido. Tras esto, podemos ver una escena con una Sunny ya adulta al más puro estilo de Frozen, con ella alistándose para su día a día y cantando una canción de lo entusiasmada que está por sus planes para hoy. Y aquí es donde se nos deja en claro qué tan problemática ha sido Sunny con su idealismo, pues un adulto Hitch menciona que cada año intenta sabotear la presentación de Canter Logic, la fábrica responsable de fomentar el miedo a los terrestres, ya que lucra con ello, y es dirigida por la madre de Sprout, Phillips. El nivel de problemas en los que se ha metido Sunny por ello ha hecho que la veten de ahí, cosa que hasta explica por qué tiene los planos de la fábrica en su casa, pues ya ha tenido que recurrir hasta el vandalismo. Una vez que hace su intento de idealismo hacia su pueblo y falla rotundamente, es cuando el incidente detonador se ejecuta, siendo este la repentina llegada de Izzy a Martin Bay, cosa que termina por alterar el orden público y al parecer vive a Sunny una fugitiva por ayudarla, porque tal parece que en este mundo puedes meterte de contrabando en una conferencia multimillonaria y arruinarla y salir libre, pero ayudar a un ser que creen peligroso sí es un delito más grave. Vaya que estos ponis están más locos que los que la aldea de Starlight. Tras una inexplicable vuelta al pueblo, es que Sunny decide llevar a Izzy a su casa y es ahí donde se nos revela que los unicornios no tienen magia, por lo que ambas deciden ir en una repentina decisión a Altos de Céfiro, la ciudad de los Pegasos, con la esperanza de obtener una respuesta sobre la misteriosa ausencia de magia. Entrando ya a nuestro segundo acto, es aquí donde las cosas empiezan un poco a acelerar, pero aún hay bastantes cosas resaltables. Primero que nada, vemos cómo los problemas empiezan a moldearse cuando Hitch decide dejar a Sprout a cargo de Martin Bane, diciéndole precisamente que no inicie una guerra en su ausencia, cosa que justamente hace. En parte de esto es debido a su madre Phillips, quien alienta a tomar el control del pueblo. Esta dinámica de madre consentidora e hijo malcriado es bastante similar a la de la hada madrina y el príncipe encantador de Shrek 2, o Madame Grand y Ratchet de Robots, aunque con la marcada diferencia de que el verdadero psicópata aquí es el hijo, y es a quien se le sube el poder a la cabeza, ya que una vez que vemos que toma el control de Martin Bane, Phyllis empieza a verse angustiada por el pueblo y su hijo. A nivel personal tengo que decir que hubiera sido más interesante que esta situación fuera más parecida a la de los ejemplos ya mencionados, y que sea Phyllis la verdadera psicópata manipuladora, mientras que Sprout solo sea la marioneta, ya que precisamente esa era la idea que nos estaban dando en el primer acto con Phillips sacándole provecho al miedo de su pueblo,
a través de su tecnología ante unicornios y pegasos. Se siente como si hubieran hecho un cambio medio repentino para ver a Sprout como un villano patético e inseguro y a Phyllis únicamente como una doña confundida. Pero bueno, dejando de lado eso, vemos como nuestro dúo llega a las afueras de Alto de Céfiro, en donde conocen de antemano a Sivestrom, la cual tiene la costumbre de planear a escondidas por estos rumbos, esto gracias al impulso de ventiladores que se nos revelan después. Y es tras esto que ambas son arrestadas por dos guardias reales de género dudoso, y aquí se nos revela que la tan famosa pelota de tenis es aparentemente un escudo para la magia de unicornio, aunque obviamente es totalmente inútil. Tras presentarnos a la reina Haven y a sus dos hijas Sip y Pip, es que Sunny e Izzy son llevadas a un calabozo hotel, y es ahí donde se nos marcan las diferencias entre las hermanas reales. Pues mientras Sif está realmente interesada en obtener respuestas sobre qué pasó con la magia y averiguar más sobre los ponis terrestres y pegasos, Pip únicamente quiere las vistas y la atención, típico comportamiento de influencer. Aunque esta actitud es realmente bastante entendible por parte de ambas, ya que Sif, al ser la mayor y heredera del trono, tiene que aguantar la presión que esto conlleva, pero a su vez se muestra como alguien que realmente se preocupa por su pueblo y no considera correcto que la familia real mienta con respecto al tema de volar, por lo que desarrolla un interés genuino por recuperar la magia, mientras que Pip, al ser la menor y no tener esas presiones encima, únicamente se preocupa por verse bien y agradarle a toda su gente, cosa que logra fácilmente con su música. Tras dejar en claro las personalidades de las hermanas, llega otra de las escenas más interesantes de la película, y es que Sif lleva a Sunny e Izzy a una vieja estación de globos aerostáticos abandonada, la cual, al igual que la casa de Sunny, tiene toda la vibra de la G4, ya que para empezar posee un diseño arquitectónico bastante similar al castillo de Canterlot, aunque por cuestiones de estética y tamaño no podría ser el mismo, además de que, como ya dije, es una estación de globos aerostáticos, el segundo transporte predilecto de la serie. La verdad, creo que una estación de trenes hubiera sido mucho más nostálgico, pues ese era el primer transporte predilecto de la serie, pero seguramente por la ubicación geográfica de Altos de Céfiro no hubiera sido muy factible. Es así como en este lugar se nos suelta información un tanto escasa, pero lo suficiente para poder especular, ya que logramos ver pósters de Martin Bale, Beardlewood y Altos de Céfiro con Wonderbolts incluidos. Pero más importante es que vemos que en un vitral se encuentra la Curie Mar de Twilight Sparkle, lo que insinúa fuertemente que ella es la verdadera responsable de la construcción de Altos de Céfiro y que Martin Bane y Braidlewood ya existían en los tiempos de su reinado. Ya sabíamos, o al menos nos hicieron creer, que Martin Bane ya existía en la antigua Ecuestria, solo que en ese entonces era conocida como Horson Bane y estaba conectada con Baltimore. Pero Braidlewood no hay información previa de cómo o por qué fue construido. Del mismo modo, esto nos genera la enorme duda de por qué Twilight crearía una nueva ciudad para ser la capital de Equestria, y más importante, ¿qué pasó con Canterlot? Ya de por sí las promos nos daban indicios inquietantes de que Canterlot había dejado de existir y su lugar lo había tomado Altos de Céfiro, cosa que en este canal tomamos como una señal de que los Pegasos se habían revelado y destruido la ciudad, pero esta revelación parece darnos a entender que las cosas no son tan sencillas. Pues si Altos de Céfiro fue construido por Twilight y llegaba a recibir a las otras razas, entonces quiere decir que esta ciudad tenía otro propósito, quizás no uno tan importante para la trama, pero lo tenía. Pero esperen, porque ahí no acaba la cosa, ya que pese a que Altos de Céfiro parece no ser el resultado de una rebelión, esto no quiere decir que no hubo una, en donde Canterlot fue borrado, pues como ya mencioné, esta ciudad está ubicada en la misma montaña que la capital de los unicornios. Y una pequeña prueba de esto está en el final de la canción Yo Cuidaré de Ti, en donde vemos una toma de la montaña, la cual encaja casi con la que albergaba Canterlot, quizás no del todo, pero la similitud está presente, por lo que podemos asegurar al menos en un 50% que Canterlot ya no existe. Y claro, está de más decir que el estado de esta estación de globos es bastante deteriorado. Desconocemos qué tan antigua es, pero no es descabellado decir que fue víctima de alguna especie de batalla. Algo que se refleja más en el estado de la ventana, que sí es una ventana, ya que en los créditos se nos muestra que había un tercer vitral sobre los terrestres, el cual está totalmente ausente y sin mencionar que el resto de la ventana está bastante destrozado. Este lugar trae ciertos recuerdos al castillo de las dos hermanas, que al menos en su tiempo era un lugar de gran importancia, pero que fue azotado por una batalla de consecuencias históricas, y mil años después el lugar seguía en ruinas. Parece ser que de cierto modo la historia se repite, solo que ahora la involucrada es Twilight.
Tras toda esta revelación, nuestros protagonistas llegan a la conclusión de que las gemas son la clave de que la magia desaparezca. Y dado que la reina Haven posee la gema Pegaso en su corona, y esta hasta duerme con ella al más puro estilo de Celeste Luna, estas idean un plan al estilo La Gran Estafa, uno que obviamente sale mal por varios factores, tales como la intervención del perro volador, la llegada de Hitch y el hecho de que arruinaran todo el show de Pip, delatando que los reales no vuelan. Es así como nuestros protagonistas hacen una escapada del castillo en donde se les termina por unir Hitch y Pip. Además de que con todo el caos, el pueblo de Altos de Zéfiro decide arrestar a la reina Haven, además de dar una orden de arresto a las princesas. Si estos son capaces de enviar a prisión a sus propias gobernantes en la actualidad, creo que la idea de que se hayan rebelado contra Twilight suena menos descabellada. Por lo que ahora, sin tantas opciones, todos deciden ir a Bridalwood en busca del cristal unicornio, y es ahí donde los personajes tienen su momento para conocerse y empatizar unos con otros y con el público. Es aquí donde creo que está la mayor mejora narrativa con respecto a la película de 2017, en donde los momentos emotivos y dramáticos estaban bastante apresurados y forzados, pero aquí se llegan a sentir más orgánicos y mejor sustentados, siendo el punto más alto de esto el saber que la razón por la que Izzy fue a Martha Vane en primer lugar e inició toda esta travesía fue por una carta en una linterna que Sunny hizo con su padre cuando era niña y vimos que lanzó al inicio de la película. Este toque emocional que vincula más profundamente a Sunny e Izzy y a su vez a todos los demás es bastante efectivo y recuerda bastante a cómo las Main Six estaban vinculadas desde su niñez por la reimplosión sónica de Rainbow. Y de cierta manera hace que nos sintamos más familiarizados con la unión de este nuevo grupo al darles este paralelismo con ellas, pero a su propia manera y con su propio contexto. Una vez que los vínculos fueron establecidos, vemos como nuestros protagonistas llegan al bosque de Bridalwood, el cual en un principio puede dar una vibra muy similar al bosque Everfree, pero una vez dentro vemos que es bastante colorido e iluminado, aunque no por ello animado. Y si ya de por sí especulábamos que los unicornios serían la raza más devastada de las tres, esto terminó siendo peor de lo que esperábamos, ya que vemos que incluso posee una serie de prejuicios sobre las palabras y la suerte, en la que se tiene que hacer una especie de ritual para evitarla. Este, a pesar de que claramente es un chiste, espero que sí tenga una explicación, especialmente lo de la mayonesa. Después ocurre lo que ya habíamos predicho desde el tráiler, pues Izzy termina llevando al grupo a su casa y es ahí donde fabrican los cuernos falsos, para luego llegar al salón de té de cristal en donde conocen a Alpha Beater, quien es todo un apostador en juegos de distinto tipo, siendo así que Sunny termina desafiándolo por el cristal unicornio y, como ya sabemos, termina ganando, aunque también sabíamos que terminarían siendo descubiertos y se verían obligados a huir. Es así como terminan encontrándose con la ahora fugitiva Haven y con los guardias que la persiguen, y por ende tanto los Pegasos como los unicornios se reencuentran, por lo que Sunny une los cristales para devolverles la magia, cosa que obviamente no funciona. Ya entrado en nuestro tercer acto, tengo que decir que este es el más débil de los tres, y es que tras el no tan inesperado fracaso de Sunny, esta decide volver a Martha Vane, donde termina por descubrir que en su casa se encuentra el cristal terrestre. Si bien esto parece ser hecho para darle un tipo de giro a la trama, realmente creo que hubiese sido más llevativo darle un indicio previo. Pero bueno, como sea. Con esto, Sunny es motivada nuevamente a unir a las razas nuevamente, pero como ya se anticipó, un total enloquecido de poder Sprout toma el control del pueblo y ahora está dispuesto a atacar a los unicornios y pegasos con su nueva máquina tipo Sentinela. Tras una pseudo batalla contra esa máquina, llegamos al momento del clímax en donde la casa de Sunny es destruida y vemos el gran momento emotivo de la cinta. O bueno, más o menos, en donde vemos cómo los respectivos líderes de cada raza se dan cuenta de las ridiculeces y problemas que ha llevado estar separados y deciden de cierta forma volver a unirse. Esta escena creo que a muchos nos recordó a Raya y el último dragón, en donde de la misma forma, la unión de cada una de las tribus es lo que mágicamente resuelve el problema. Finalmente, como seguramente todos habíamos anticipado, la unión de las razas es lo que termina por regresar la magia, pero no solo eso, sino que convierte a Sunny en un alicornio, pero ojo, no parece ser un alicornio permanente como ocurrió con Twilight, sino que más bien parece que sus alas y su cuerno son algún tipo de proyección, muy parecido a lo que pasa con la transformación de Sunset Shimmer, como ya he mencionado. Lo que sí parece permanente es un mechón de su cabello que ahora posee los colores del arco iris, cosa que es inevitable relacionar con Rainbow Dash, pero hasta ahora no parece haber una explicación concreta para ese detalle.
Una vez que la magia es devuelta, ocurre una serie de cosas que de hecho ya hemos visto anteriormente. Para empezar, hay una explosión arcoíris en forma de onda sónica, lo cual es exactamente lo mismo que ocurrió en el final de la cuarta temporada, el reino de Twilight, en donde precisamente también le devolvieron la magia a las tres razas. Después vemos una especie de aurora boreal por todo el cielo de Equestria, cosa que inevitablemente nos remite a cuando el Imperio de Cristal expulsa toda su magia, repartiéndola entre sus habitantes así como por toda Equestria. Cosa que quizás explique un poco el por qué la magia estaba contenida en esos cristales. Y por último, aunque no es un parentesco exacto, el hecho de que los cuernos y alas brillen cuando la magia regresa, así como los cristales de Bridlewood, es un tanto parecido al final de la octava temporada Caos Escolar, en donde también se devolvió la magia. Es más que evidente que estos parecidos no son pura coincidencia, sino una prueba de, y estoy especulando, que esta desaparición de magia tuvo un porqué que aún debemos averiguar, pero que evidentemente tiene presente a los casos del pasado. Y ya para finalizar, tenemos una escena post-créditos en donde vemos a tres potras de distintas razas conviviendo felizmente, algo a lo que seguramente todos relacionaremos con las Curimal Crusaders, que son precisamente eso, un trío de chicas de distintas razas que conviven sanamente mientras buscan su propósito y el de los demás. ¿Será que acaso, así como vimos a un nuevo grupo de guardianes de la armonía, veremos a una nueva generación de Curimal Crusaders? Pero sin lugar a duda, lo que más llama la atención de esta escena es que las pisadas de la terrestre dejan una especie de huellas brillantes, algo que la verdad se puede interpretar de muchas formas, siendo una de las interpretaciones más populares que es una forma de representar que los terrestres también poseen magia, pues recordemos que ellos son los agricultores predilectos y que poseen una fuerza de resistencia por encima de las otras razas. Básicamente, ellos son como unos maestros tierra. Aunque otra posibilidad un poco menos fundamentada es que esto sea un indicio de que las Main Six aún existen y están por ahí, pero realmente no hay mucho que podamos decir sobre eso. Sea cual sea el caso, esperemos que esto no se quede así y que haya más respuestas a estas y otras dudas que nos dejó la película en la próxima serie y especial ya confirmado que tendremos, espero, en algún punto de 2022. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Aún hay muchos secretos y curiosidades que la película esconde, a lo que le dedicaré todo un video. Por lo que estén atentos al canal, suscríbanse, denle like, compartan y activen la campana para que no se pierdan este y otros contenidos que voy a estar subiendo sobre la película y la quinta generación. Por lo que nos veremos muy pronto.